Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la gracia a nuestro Padre Celestial por este nuevo día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como lo haces en los cielos, lo hagas también aquí en la tierra, oh Padre. Estamos en tu palabra, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es redentora, tu palabra es dador de toda dádiva, Señor. Perdona a los que nos ofenden, Señor, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. En esta tarde, Padre amado, al entrar en la cena de tu palabra, Señor, sabemos de que este tiempo que estamos aquí es solamente poco tiempo, Señor. Tú nos enviaste como peregrinos en esta tierra, oh Padre. Y esa es la razón y es el motivo, Señor, que nos acercamos a ti tan humildemente, muy respetuosamente. Sabemos que tu palabra es el que nos martillará como el oro, oh Padre amado. Tú dijiste en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, oh Señor Dios Todopoderoso. Este acto que estamos realizando, Señor, oh Padre amado, esperamos que sea tu voluntad, Señor, porque la hora ya no hay más, ya no da más, oh Padre. Son los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor, porque ya las siete fiestas casi ya han sido cumplidas. Ahí están Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculo, oh Padre amado. Ese fue tu programa perfecto para este mundo, oh Padre. Ya han pasado 6,000 años, Señor, entonces no queda más tiempo, Señor, en este último tiempo. Oh Padre amado, tú enviaste, Señor, al séptimo ángel a revelar todos los misterios. Oh Padre amado, entonces la razón es el motivo que nos unimos, Señor, para comernos del libro, porque esa es tu promesa final, Señor, donde tenemos que comernos del libro diariamente, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de entrar en la cena de tu palabra, de leer todos los días, Señor, estos tus mensajes gloriosos, Señor. Esperamos que vengas en la cena. Sabemos que tu Santo Espíritu está aquí en letras, en palabras, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, Señor, a todos los que le curemos. Bendice, Señor, que lo hagamos con mucho respeto y respetando lo que está escrito, Señor, porque no está por gusto escrito una coma, una tilde. Como dice la Biblia, Señor, ni siquiera una tilde pasará de la ley antes que se haya cumplido, oh Padre amado. Entonces,
cómo podemos entrar, cómo debemos entrar, oh Padre amado. La lectura no es cualquier lectura, Señor. Ayúdanos grandemente, Señor, para hacer lo que tú pides que hagamos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. O sea, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis. Mensaje predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuando con la lectura, nos quedamos en el párrafo 41 y vamos a continuar. Dice párrafo 41. En ultramar, yo no sé cuántas personas diferentes tienen sensaciones, como ustedes saben, y cosas que ellas quieren hacer. Creo yo que en ultramar ahora ellos tienen 19 clavos originales que estaban en la cruz. Todos quieren mostrar un clavo meneándolo en la mano. Este es. Alguien tiene un pedazo de la cruz. Aquí no hace mucho tiempo un papa se paró y tenía un pedazo de madero como así de largo. Lo meneó y dijo, este es. Cuando yo estuve en Roma, yo fui a una iglesia en donde ellos llevan a todos los monjes que mueren y los entierran allí hasta que la carne se cae de ellos. Luego toman sus huesos y hacen lámparas con los huesos de los dedos que sostienen bombillas eléctricas y todo de esa manera, y los huesos por todos lados. Y la gente pasando por allí ha sobado sus huesos, al grado que están algunos cráneos, están lisos. Y había allí una estatua de San Pedro. Tantos han besado el dedo de su pie y lo han sobado, al grado que han tenido que reemplazarle dos o tres pies a esa estatua, siempre tocando, sobando. ¡Oh, misericordia! ¡Apártense de eso! Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tu palabra es la verdad. El espíritu viene y testifica de la palabra. Y cuando viene, ustedes dicen, oh, es fantasmal. Luego soban el cráneo de alguien y luego dicen que aquello parece fantasmal. Ven, eso es, ahí lo tienen, ven. Van a algún sepulcro santo o a algún, párrafo 42. Yo estuve en Alsace-Lorraine, no fue en Notre Dame, en París. Y hubo alguna mujer que murió allí y ellos tenían un lugar allí donde estaban tomando, con sus manos sobando de arriba abajo sobre su cabeza allí, que ella estaba en un ataúd y ellos, la mujer había sido como embalsamada y ellos la estaban sobando allí y dijeron que evitaba que las plagas llegaran a la ciudad. Cuando la sangre de una mujer, el aceite de la mano de un hombre o algo más toma el lugar de Jesucristo, la sangre de Jesucristo es un anticristo. Y ustedes solo recuerden eso, es anticristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Su sangre fue derramada una vez por todas. Él tomó su propia sangre y entró en el santuario de Dios y se sentó a la diestra de Dios. Él es el único mediador. Él es el único intercesor, Él es la única sangre. El único espíritu es el Espíritu Santo y yo lo creo con todo lo que está en mí. Correcto, el hermano Branham toca en el punto. Cualquier cosa que sustituya eso para mí es incorrecta. Cualquier clase de sensación es incorrecta. Tiene que ser el Espíritu y el Espíritu en ustedes los hace vivir la vida y actuar y hacer las obras de Dios. Si no es... 43. Si ustedes ponen el espíritu de una planta de calabaza en una planta de uvas, ¿producirá calabazas? Absolutamente, porque es el fruto de la planta, es la clase de vida que está en ella. Si ustedes plantan un durazno y le sacan la vida al durazno y la ponen en un sicómoro, ¿producirá duraznos? Sí, señor, porque es la vida de durazno en él. Si ustedes ponen la vida de Jesucristo de nuevo en la iglesia, ustedes pararán de discutir. Serán hermanos y hermanas. Ustedes, mujeres, dejarán crecer su cabello, dejarán los maquillajes, apagarán esos programas sucios de televisión que no deberían estar viendo. Ustedes se apresurarán para ir a la iglesia cada miércoles en la noche. Las reuniones de oración se operarán por toda la ciudad, por todas partes, y la iglesia será una en Cristo Jesús.
Y la gloria del Señor regresará y vendrá a Sion con alabanzas y gran gozo. Y habrá un avivamiento que surgirá por todo el país, que pondrá a todo crítico en vergüenza. Los poderes de Dios crecerán en la iglesia y Jesús vendrá y él mismo se manifestará en grandes señales y prodigios y dones. Está justo en el último día esperando que su iglesia entre en condición. ¡Amén! No tengan temor de ello. ¡Acéptenlo! 44. Eso era su único medio de salvación. El diablo los hubiera matado allí mismo. Él los hubiera ahogado si no hubiera sido por eso. Se miraba como un fantasma para ellos. Se miraba algo raro. Y en esta noche, la única esperanza de la iglesia es que se aparten de sus teologías hechas por el hombre y regresar al Espíritu Santo y que regrese el Espíritu de nuevo en la iglesia y que la iglesia sea corregida. Esa es la única esperanza de salvación. Regresar otra vez al Espíritu Santo. ¡Amén! Eso puede que sea muy directo, como mi madre solía, como dije que solía decirme, si hay algo que aborrezco, es el aceite de castor, esa es la razón que pospongo los exámenes para ir a ultramar tanto como puedo, porque no tiene que tomarlo, no tiene que tomarlo, y sencillamente me hace querer vomitar. Pero ella decía, cualquier cosa que no te hace sentir enfermo, no te hace nada bien, así que yo me imagino que esto nos ayuda a algo. Ustedes saben, sí. 45. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, en medios, en nuestros medios. Él mismo está probando que está con nosotros. Él no está muerto, Él está vivo. En una ocasión, ellos vinieron a Él y dijeron, Maestro, queremos ver una señal. Él dijo, una generación malvada y adúltera busca una señal. Y si esa no es la generación en la que estamos viviendo, yo no sé cuál es. Una generación malvada y adúltera es lo que tenemos hoy en día. Miren los adulterios, miren los divorcios. Divorcios, los casos de divorcio de América sobrepasan a los del resto del mundo. Seguramente que sí, lo sobrepasan. Seguro que sí. Es lo peor que hay en el mundo. Los divorcios. Nuestras mujeres están sin control, corriendo como un montón de cerdos silvestres. Ahora, eso es exactamente correcto. ¡Sin control! ¿Qué hace el juez? Les concede a ustedes su divorcio. La Biblia dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ya, yo no creo en divorcios. No, Señor, Dios une a hombres y mujeres y ellos deberían vivir de esa manera el resto de su vida. Y nuestra gente pentecostal aceptando a esos hombres divorciados, viviendo con dos o tres mujeres diferentes y cosas, y haciéndolos diáconos en la iglesia y demás, es una vergüenza, es una desgracia para el nombre de Jesús. 46. Creo yo que fue en la India el otro día que ellos dijeron, llévate tu cristianismo, nosotros no lo creemos. Quisiéramos conocer a Jesús, pero no queremos tu cristianismo. Es terrible. Bueno, en la India, en donde hay 40 o 50 clases de diferentes religiones, ellos pudieran hacernos sentir avergonzados de nosotros mismos. Y los hotentotes en África, en una de las tribus, yo no sé si es la Zulu o la Shungi, o la que sea, hay una de las tribus que es tan estricta que una mujer antes que se case tiene que ser probada su virginidad. Si se encuentra que ella es culpable, ella tiene que decir el hombre que lo hizo. Y a ambos lo matan juntos. No hay salidas de noche en esa tribu. ¿Qué si lo hiciéramos en América? ¿En dónde los enterrarían ustedes a todos ellos? Ven, ahí lo tienen. Ellos pueden enseñarnos moral. ¿Cómo vivirla? Sin embargo, se supone que nosotros somos la gente santa con el Espíritu Santo. El hermano Branham da golpecitos en el púlpito. Permitir que tal disparate abra en nuestra iglesia, obre en nuestra iglesia, es un pecado y una desgracia. Dios, ten misericordia de nosotros. Entonces viene el Espíritu Santo, se mueve y muestra sus señales, y ellos simplemente se alejan como diciendo, bueno, me supongo que estuvo bien. ¡Oh! ¿Cómo que si están ustedes medios muertos? ¡Crean a Dios! ¡Despierten! ¡Mueran completamente para que Él pueda resucitar otra vez! No crean ustedes que eso es la verdad. Esta hora oscura, un momento grandioso en el que estamos viviendo. Sí, Señor. Párrafo 47. No me gusta lastimarlos a ustedes. Dios sabe eso, pero lo que estoy tratando de decir, hay predicadores sentados aquí, quizás cientos de ellos en la convención.
Hay miembros de iglesia aquí, y lo que yo quiero que hagan es que regresen a su iglesia y empiecen a obrar. Eso no podemos hacerlo, tenemos que unirnos y tenemos que empezar esto. Algo tiene que suceder, hermanos. Ha llegado a un punto en donde la cosa se está derrumbando. ¡Empecemos! ¿Y saben ustedes lo que está sucediendo? Dios está levantando de los metodistas, presbiterianos, bautistas, luteranos. Están recibiendo el Espíritu Santo, saliendo. ¡Oh, hermano! Solo observe usted. Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ellos lo ven, lo miran, lo escudriñan en la Escritura. Esa es la Escritura. Yo la creo con todo mi corazón. Salen y lo reciben. ¿Ven? 48. Recuerden, el primer grupo que empezó a cruzar rumbo a la tierra prometida falló y murió en el desierto, excepto la mera minoría de ellos. Fue la segunda cosecha que entró a la tierra prometida. ¿Ven? Todas las cosas son ejemplos. Ahora, nos ponemos tan callosos. Oh, somos pentecostales, somos de la santidad. Oh, seguro, ahí lo tienen. Ven a lo que llegan ustedes. Ustedes se desvían y luego cuando Dios empieza a moverse con su espíritu, dicen, ah, nosotros nunca vimos eso en nuestro día. Aléjense de eso. Ven. Regresen y escudriñen las escrituras. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si no pueden creerme, creer las palabras que yo hablo, crean las obras que yo hago. Entonces ustedes tendrán vida. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque ellas testifican y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes sí la tienen si obedecen las escrituras. Cuando la escritura dice algo, entonces obedézcanla. Ahora, hay tanto. Yo pensé que ya habría terminado para este tiempo, pero me siento como predicar ahora. Como que cambié mi mente. Pero escuchen, estamos aquí para un servicio de oración para los enfermos y los afligidos. 49. Entonces ellos clamaron y estaban temerosos. Y Jesús habló y dijo, no temáis, yo soy, no temáis. Ahora, ¿cómo sabremos en esta noche que era Él? Porque Él hará las mismas obras que Él hizo. Sí, Él es el sumo sacerdote. Hebreos 4:15 dice que Jesucristo es el sumo sacerdote ahorita que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ven, Él está intercediendo. Jesús prometió que estas cosas sucederían en los últimos días. Ustedes creyeron que recibirían el Espíritu Santo y lo recibieron. Ellos creyeron en Jesús y lo recibieron a Él. Estaban allá en el mar listos para ahogarse porque Él no estaba allí. Y cuando Él vino, ellos temieron de Él. Porque Él vino en una forma diferente. Vino en una manera diferente. Pero todavía era Jesús. Y si ustedes quieren saber si es Él o no, vayan y vean si la palabra dice que es Él o no. Compruébenlo por la palabra. La palabra testifica de Dios y la palabra de Dios testifica por sí misma. Párrafo 50, por último. Ahora, para terminar nuestro pequeño drama, esos hermanos sabían. Juan sabía que ese era el Mesías. Él sabía que únicamente podía ser Dios el que podía hacer eso. Porque él había visto en la Escritura que Dios era el que hizo el pan y lo partió y demás. Y alimentó a 2 millones de gente de la noche a la mañana. Él sabía que ese era Dios. Pedro sabía que era Dios, debido a que había oído que el Mesías iba a ser un Dios profeta. Natanael de la misma manera. La mujer en Samaria había sido enseñada. Ella sabía, ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga. Todos nosotros lo sabemos aquí en Samaria. Sabemos que cuando el Mesías venga, esas son las cosas que Él hará. ¿Pero quién eres tú? Jesús dijo, yo soy Él. Ella no estaba temerosa. Ella lo recibió. Y fue a hacer algo tocante a ello. Nosotros lo vemos a Él moviéndose sobre una congregación, hacer algo que Él es sobresaliente, comprobando que el mismo Espíritu que estaba sobre Él está sobre nosotros. Luego nos marchamos y decimos, bueno, yo no sé qué pensar respecto a eso. Ven, eso es lo que hace difícil. Dios tenga misericordia. Que no sea así desde esta hora en adelante. Que Dios los ayude. Que Dios los bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No temáis, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 61. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de del mensaje, no temáis. Párrafo 51. Que Dios me ayude a mí. Yo tengo 50 años de edad. No me queda mucho más tiempo para estar aquí según a la edad. Si yo predicara otros 20 años, lo cual no creo que serán 20 años los que faltan para que Jesús venga. Miren, permítanme decir eso bien, permítanme corregir eso. Yo no sé cuándo Él viene, pero de la manera que se mira, no puede ser mucho más que eso. No puede ser mucho más que eso. Pudiera ser antes del amanecer. Pueda que Él venga por nosotros aquí mismo en el minuto o dos que sigue. Yo no sé cuándo mi corazón se va a parar o el de ustedes se va a parar. Entonces tenemos que irnos. Pero lo que sea, yo creo que la segunda venida de Cristo está tan cerca, al grado que este siglo XX no pasará. Todo sucede. Dios hizo el mundo en 6,000 años. 1,000 años sería un día, como lo dice la Escritura. Cada 2,000 años algo ha sucedido en el mundo. Los primeros 2,000 años, Noé construyó el arca y vino el diluvio. En los segundos 2,000 años, Cristo vino. En estos han transcurrido 1,960 y yo acortaré la obra. El hermano Branham así lo cita, por causa de los escogidos, o nadie será salvo. Ahí lo tienen. Así que cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a suceder, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Exactamente cuando vendrá Él. Yo no sé, pero una cosa sí sé. Él está aquí en esta noche en la forma del Espíritu Santo. Él está en nosotros para creer. ¿Qué? 52. Mañana yo quiero ser más verdadero que nunca. Sabiendo esto, que yo no sé a qué hora tú me vas a llamar y yo tendré que responderte. Ahora, Dios Padre, por medio de un don divino, por medio de un don divino que ha sido manifestado por todo el mundo, yo he hecho lo mejor que he podido hacer. Y ahora tú has prometido que crecería más. Yo estoy tan contento que tú estás manifestando eso a nosotros, como lo veremos al fin de la semana. Ahora, Padre, yo pido en esta noche que tú concedas salvación a cada pecador que está aquí. Concede sanidad divina a toda persona que está aquí, que está enferma. Dale a cada una que está buscando el Espíritu Santo, el bautismo en esta noche. Bendice a todo ministro, a toda denominación, a toda organización, a toda iglesia, a todo el que respira tu nombre, Señor. Que ellos reciban bendiciones de Dios. Aun si hay algunos críticos aquí, oramos por ellos. Que no sean críticos. No es la intención de ellos querer ser de esa manera. Padre, perdónalos por ser críticos. No es su intención ser de esa manera. Te pido que tú los llenes tanto con el Espíritu Santo, que ellos también sean socios con nosotros en el ministerio de esta venida del Señor Jesús. Concédelo, Padre. 53. Yo humildemente, no ante el pueblo, yo no les estoy hablando a ellos, Padre. Aunque ellos escuchan mi voz, pero yo te estoy hablando a ti con sinceridad en mi corazón. Yo pido por toda persona que pudo haber estado criticando, que tú las perdones y las salves, Señor, y les des las obras de Dios para que sigan al ministerio de ella. Concédelo. 54. Bendice a toda organización. Que un avivamiento surja entre cada una de ellas, Señor. Que sus iglesias crezcan, sus membresías crezcan, su poder espiritual crezca, Señor. Estamos queriendo ver una sola cosa, nuestro Dios en paz.
Ayúdanos, Señor, pero sea úngenos, Señor, que no seamos sin carácter, no seamos sin espinazo, no seamos un montón de gusanos, sino que seamos hombres llenos con el Espíritu Santo, como Pedro. Aunque él era del vulgo y sin letras, ellos tuvieron que reconocer que él había estado con Jesús. Dijo, ¿a quién deberíamos escuchar? ¿A ustedes o a Dios? Oh Dios, danos hombres como esos hoy en día que tomen la palabra y la prediquen y digan, el Espíritu Santo sí está correcto y el poder de Dios sí está correcto. La venida pronta de Jesús sí está correcta. Y se paren en eso con valentía. Concédelo, Señor. Oye nuestras oraciones. Sana a los enfermos ahora y a los afligidos. Y date gloria a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que todo pecador que está aquí, Señor, cuando el servicio esté en proceso, que tú vengas y me ayudes. Yo estoy totalmente imposibilitado sin que tú me ayudes. Yo estoy esperando que tú lo hagas. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesucristo yo lo pido. Amén. 55. Yo voy a pedirles a todos ustedes que permanezcan sentados y cuando ustedes estén parados sean muy reverentes. Yo pudiera pararme aquí y predicar hasta que los pocos cabellos que yo tengo se me caigan. Yo pudiera pararme aquí hasta que me vuelva canoso o que me desplome sobre el púlpito y muera. Ustedes todavía pudieran estar allí y decir, bueno, yo no sé tocante a eso. Él lo predicó, pero me gustaría verlo obrar. Eso es exactamente correcto. Si es la promesa de Dios, obrará. Sí, toda promesa que Dios hizo, obrará. Si ustedes tienen la suficiente fe para hacerla obrar. 56. Miren, yo considero a todos ustedes como mis amigos y mis hermanos y hermanas con quienes espero pasar la eternidad en gloria. Y si ustedes no están de acuerdo conmigo en mi enseñanza, eso está perfectamente bien. Pero yo creo que si ustedes escudriñan su Biblia muy bien, se darán cuenta que da en el blanco. Porque primero, el ángel del Señor vino a mí y me lo enseñó. Luego, él me mostró en la Biblia en dónde encontrarlo. Yo todavía no he encontrado el primer hombre que pueda refutarlo. Y de eso hace años. Es la verdad, sí, Señor. Y algunos grandes teólogos yo les he hablado. Cuando al fin se llega a un reto, dicen, nosotros sabemos que está correcto, pero nuestra iglesia nos echaría fuera si aceptaríamos eso. Muy bien, si ustedes piensan más de la iglesia que lo que piensan de Cristo, eso depende de ustedes, ¿ven? Pero para mí, yo me paro en la palabra, en la brecha entre todas las denominaciones, diciendo, somos hermanos, somos hermanas, vengamos y sirvamos al Señor Jesús. Amén. Ese es mi objetivo, ese es mi motivo de hacer eso. Es limpio delante de Dios, eso es todo mi corazón. 57. Ahora, creo que Billy dijo que él repartió 100 tarjetas de oración. ¿Es correcto eso, Billy? ¿Hubo algún cierto número o una cierta? Las tarjetas de oración A. Ahora, vamos a orar por cada una de ustedes. Pueda que no sea capaz de terminar con todos esta noche. Haremos lo mejor que podamos. Pasaremos por la fila tantos como podamos. Muy bien. Tendremos que ponerlos en la fila ahora. ¿Y qué si usted va allá? ¿Usted y Jane o algunos de ustedes o alguien? ¿Puede usted? ¿Tiene usted a alguien allá que lo pueda ayudar? Vaya allá. Hermano Sullivan, usted tómelos desde ese extremo de la fila y alguien vaya allá. Yo primero voy a ver cuántos pueden poner en fila y luego yo, 58. Muy bien, veamos. Tengamos el número 1. ¿Levantaría su mano? ¿Usted con la tarjeta de oración número 1? Número 1, la veo. ¿Qué es?
¿Está usted seguro que usted era? ¿Qué? Esperen, creo que él me dio algo equivocado. Usted empieza. Oh, lo siento. Muy bien. Muy bien, señora. Aquí, número uno. Venga y tráigalos acá por este lado. A mí siempre me gusta que vengan de la derecha, porque él se para a mi lado derecho. ¿Ven? Muy bien. Vengan aquí en esta dirección. Me duele traerlos por allí, pero no es una superstición. Ahora, cada vez que él aparece, él está en este lado. Yo quiero que ustedes se encuentren con él antes que se encuentren conmigo. Amén. Número uno. Número dos. Número dos. ¿Cuántos saben que eso no es una superstición? Eso es aún escritural, absolutamente. ¿En dónde estaba el ángel parado cuando Zacarías le habló a él? O mejor dicho, ¿él le habló a Zacarías? Muy bien. Número uno, número dos. ¿Quién es número dos? Muy bien. Número tres, rápidamente. Número tres, levante su mano. Número tres. Número cuatro, si usted no puede levantarse, dígale al ujier, iremos a traerlo. Número cuatro, tarjeta de oración número cuatro. Uno, dos, tres, ¿es esa la número cuatro? Número cinco, ¿quién tiene la tarjeta de oración número cinco? Venga rápidamente, tarjeta de oración número cinco. Si ustedes levantaran sus manos, eso nos ayudaría mucho a nosotros. Tarjeta de oración número cinco, ¿salió? ¿Ellos? ¿Sucedió algo? Se fue ella. Oh, lo siento. Muy bien. Vaya directo. Lo siento, señor. Número seis. Número siete. Eso es. Esa es la manera. Número ocho. Número nueve. Número diez. Ahora estamos avanzando. Once. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. 59. Ella tenía un flujo de sangre, así que ella tocó el borde de su manto y pues ella dijo en su corazón, ella pudiera haber tenido que arrastrarse entre los pies de ellos hasta que tocó el borde de su manto. Y dijo, entonces cuando ella hizo eso, ella sintió en su corazón que su fe fue satisfecha, que ella había sido sanada. Ella se regresó y se sentó y se mantuvo de pie, o lo que ella hizo en la congregación. Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? ¿Cuántos recuerdan esa escritura? Seguro. ¿Quién me tocó? Nadie dijo una palabra. Y él miró por todos lados. ¿Por qué? Todo el poder del discernimiento estaba en él. Ahora, cuando ella tocó el cuerpo, ahora, miren, esto, ustedes personas allá, cuando ella tocó su cuerpo, él era un hombre. Él no pudiera haberla sentido. Él traía puesto un manto. El vestido palestino tiene un manto en lo interior. Cuelga. El manto cuelga libremente. Así que ella tocó el borde de su manto. Ahora, yo no lo pudiera notar físicamente si usted tocara el borde de mi saco. ¿Cuánto más con el manto palestino que cuelga muy suelto de su cuerpo? Ellos traían un manto en lo interior que llegaba hasta cerca de sus pies, aquí, porque al caminar por el camino recogían polvo y se ponían muy polvorosos y sucios. Ellos traían un manto en lo interior, así que ese manto ella no pudiera haberlo sentido físicamente, pero ella no lo tocó a él, ella tocó a Dios cuando él... Ella expresó que creía que ese era el Hijo de Dios. Amén. 60. Ella dijo, sin duda, yo creo en ese hombre. A mí no me importa lo que diga el sacerdote o alguien más. Yo creo en ese hombre. Si yo puedo tocarlo a él, yo seré sana. ¿Cuántos saben que esa es una escritura en la Biblia? La congregación dice, amén. Y tocó a Dios de tal manera, al grado que Jesús se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro se enojó con él, lo reprendió. Él dijo, ¿por qué dices tal cosa como esa? La mera audiencia. Bueno, ¿por qué dices tal cosa como esa? Bueno, todos te están tocando. Él dijo, pero yo he conocido que me he debilitado.
ha salido poder de mí. Y él miró por toda la congregación, más o menos como esta, hasta que él encontró a la mujercita. Él dijo, tu fe te ha salvado. El flujo de sangre se detuvo y ella vino y se postró. Párrafo 61. Ahora, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Ahora, ustedes no necesitan una tarjeta de oración. La única cosa que ustedes necesitan es tener fe en Dios. Ahora, ustedes allá sin tarjeta de oración, miren para acá y ustedes oren y crean con todo su corazón. Esos son pañuelos por los que tengo que orar. Ustedes oren con todo su corazón. Digan, Señor, el hermano Branham no me conoce, pero tú me conoces. Permíteme tocar tu manto y habla por medio de él. Permite que me llame de alguna parte aquí en la audiencia, en donde a mí no me importa en dónde usted esté, y vea si eso no es exactamente lo mismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado No temáis. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 62 al 72. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje No temáis. Párrafo 62. Entonces, en esta fila de oración, hasta donde yo veo, no hay nadie allí que yo conozca en esa fila de oración, excepto el hermano Bush parado allí. Y yo pienso que solo le está ayudando a Billy. ¿Cuántos en esta fila de oración son desconocidos para mí? Levanten su mano, que ustedes saben que yo no sé nada tocante a ustedes. Mírenlos allí. ¿Cuántos allá saben que yo no sé nada tocante a ustedes? Levanten su mano. No hay una sola persona que vea, fuera del hermano Pat y ellos sentados allí, que yo conozca en esa audiencia. Yo no puedo ver una sola persona que yo, el hermano y la hermana aquí. Y yo conozco a este hombre que está sentado aquí, a él y a su esposa. No recuerdo su nombre, pero este hermano aquí, el misionero. Ese hombre sentado allí, Doug. Muy bien, correcto. Ese nombre alemán. Los irlandeses no pueden pronunciar ese nombre, ¿ven? Así que yo sé que él es un... Yo lo conocí y oré por él el otro día cuando él estaba teniendo un momento muy difícil. El Señor lo sanó y fue directamente a la reunión allá a donde el hermano Robert, fue en Tulsa, correcto, yo. Usted es el mismo hombre, ¿no es así? ¿Ven? Parado aquí arriba. Uno solo tiene que mirar y uno casi no puede ver allá porque las luces están brillando en mi cara. Ustedes me pueden ver bien, pero es difícil para mí verlos a ustedes después de como una o dos filas allí. Yo no puedo ver nada, solo es algo como puntos allá en donde ustedes están sentados. 63. Pero miren. Aquí está la gente parada que yo no conozco. Hay gente allá que yo no conozco, pero aquí está el Espíritu Santo, Jesucristo, quien ha resucitado de los muertos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuántos admiten que estamos viviendo en una generación malvada y adúltera? La congregación dice amén. Lo estamos. Jesús dijo que esa generación recibiría una sola señal. ¿Es correcto eso? ¿Cuál señal sería? Alguien dice Jonás. La resurrección como Jonás. Exactamente correcto, hermano. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y noches. Entonces, ¿cuál fue la señal que ellos iban a recibir? La señal de la resurrección. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos admiten eso? La congregación dice amén. Entonces, si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, y las obras que yo hago, vosotros haréis también. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la señal que se le da a esta generación. Yo digo esto en el nombre de Jesús.
Recíbanla, no teman, es Cristo. Abrácenla, tengan fe. 64. Señor, Dios de los cielos y de la tierra, las horas se están pasando gradualmente. La noche se está oscureciendo más. La luz de la tierra se está apagando. Pronto tú estarás aquí. Se oscurecerá pronto y ningún hombre podrá obrar. Habrá poderes controlando en este país que cerrarán tales reuniones como esta. Pronto no podremos tener esta clase de reunión. Finalmente se manifestará. Tú hablaste en tu Biblia que ellos mismos se confederarán. Tú dijiste que ellos lo harían y lo harán. Y habrá un gran sacudimiento entre la gente. Y únicamente aquellos quienes estén reconocidos en esta gran federación podrán llevar a cabo reuniones. Y será un grupo intelectual. El espíritu será expulsado a la minoría. Pero tú dijiste, no temáis, pequeña manada. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Así que te pido, Padre, que mientras haya luz y estemos andando y tengamos esta magnífica nación en la que estamos viviendo, con libertad de religión, y podamos todavía orar y todavía tener servicios de sanidad y servirte, que la gente entre en la luz mientras la luz está aquí. Yo pido que tú me unjas en esta noche. Ayúdame, oh Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. 65. Muy bien, 9 y 21. Faltan la 9 y la 21. 9 y 21. No están en la fila. Muy bien, si ellos llegan, está bien. Tengo que empezar porque se está haciendo tarde. Ahora, ¿cuántos hay aquí que nunca antes han estado en una de estas reuniones? Levanten su mano. Solo miren allá. Ahora, ¿cuántos hay aquí que nunca antes han estado aquí? En una de nuestras reuniones, que alguna vez se hayan leído San Juan 4, de la mujer en el pozo, cuando ella encontró al Señor Jesús. Levanten sus manos. Ustedes nunca antes han estado aquí. Muy bien. 66. Ahora, si Él es el mismo Jesús, aquí está el mismo cuadro, un panorama. El pozo está aquí, de vida eterna. Yo creo eso. Aquí está una mujer que yo nunca he visto y tal vez ella nunca me ha visto. Nosotros. Ella levantó su mano que no me conocía y yo no la conozco. Ahora, si Él es el mismo Cristo, Él la conoce. Si Él es el mismo Cristo, Él me conoce. Si Él hace la misma cosa aquí que Él hizo en San Juan 4, ¿cuántos de ustedes que vienen por primera vez le recibirán a Él y le creerán con todo su corazón? Levanten su mano. Sí, la misma cosa. Ahora, aquí está ahora esta señora. Nunca nos hemos visto uno al otro en nuestra vida. Somos, a menos que nosotros, yo pudiera haber mirado hacia la congregación y la pudiera haber mirado. Ella pudiera haber mirado hacia el púlpito y haberme visto, pero somos desconocidos. ¿No es así, señora? Somos totalmente desconocidos. Yo no la conozco, nunca la he visto. Ahora, si ella está enferma, yo no pudiera sanarla. Dios ya ha hecho eso. ¿Ven ustedes? Yo solo. 67. Ahora, si Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto, ¿qué Él hizo que el hermano Palmer haya sentado en alguna parte y la hermana Palmer me lo diera? Ahora, si Él estuviera parado aquí usando este traje y dijera, y esta mujer se acercara y dijera, Señor Jesús, necesito sanidad. ¿Saben ustedes lo que Él le diría a ella? Yo hice eso cuando morí por ti en el Calvario, ¿ven? Pero entonces, ¿cómo sabría ella que ese era Jesús? ¿Porque Él tendría huellas de clavos en sus manos? No, cualquiera pudiera tener huellas de clavos en sus manos. No, no, hay muchos. Ha habido muchos imitando eso. Pero el verdadero Jesús tendría un verdadero, el verdadero espíritu de Jesús estaría en él y él haría las mismas cosas que él hizo para comprobar que él era el Mesías. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Y cuál fue la señal del Mesías? El Dios profeta. Correcto. ¿Entienden ustedes ahora? Ahora, no yo. Para que ustedes lo entiendan bien. Yo soy un hombre, un pecador salvo por gracia, el más pequeño entre ustedes, ¿correcto? Pero es su espíritu. ¿Ven? 68.
Ahora, si yo sencillamente puedo rendirme a mí mismo, como estos micrófonos, esos micrófonos están completamente mudos, a menos que alguien esté hablando en ellos o haya algún ruido. Tiene que haber vibraciones de onda que pasen a través de él. Es la misma cosa aquí. Yo no la conozco. Ella no me conoce. Si alguna cosa sucede, tendrá que ser alguna otra vibración de onda. ¿No es así? Tendrá que ser el Espíritu Santo. Es la única cosa que pudiera ser. Ahora, hermana, solo para hablar con usted, ahora sí, el Señor Jesús, si yo pudiera aquí poner manos sobre usted, después de predicar de la manera que lo he hecho y decir, Jesús dijo que estas señales seguirían a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la verdad. Usted pudiera irse de la plataforma diciendo, alabado el Señor, yo creo que voy a sanar. Correcto, ¿ve? Usted pudiera hacer eso. Pero mire, ¿qué si él se para aquí y le dice lo que ha sido usted? Entonces, si él sabe que lo que usted ha sido y luego le dice lo que usted será, de seguro que si eso es verdad, usted sabrá si eso es verdad o no. Entonces usted puede creer eso. ¿Es correcto eso, audiencia? La congregación dice amén. Si él le puede decir lo que usted ha sido, o porque está aquí, o algo igual a la mujer que estaba en el pozo, ¿entienden ahora todos ustedes? La congregación dice amén. Que el Señor ahora lo conceda. 69. Ahora, yo solo le hablo a usted porque he estado predicando y solo estoy viendo si él me lo dirá, si él me lo dice. ¿Lo aceptará usted a él? La mujer dice sí. ¿Le ayudaría a su fe? ¿Le ayudaría a creer? ¿Le ayudaría a la audiencia a creer? La congregación dice amén. Que el Dios del cielo lo conceda. Ahora, si la audiencia puede todavía oír mi voz, la señora, hay algo mal en ella que viene más como un caso crónico, porque yo la veo bajo una tienda de oxígeno o algo así. Ella tiene que respirar de una tienda de oxígeno. Es una alergia, eso es exactamente correcto. Hay un hombre con usted, es su esposo. Él está aquí ahora y él está en su corazón. ¿Cree usted que Dios puede decirme lo que está mal con su esposo? La mujer dice amén. ¿Lo cree usted? Muy bien. Su esposo está sufriendo. Hay algo mal con sus ojos. Y él también tiene una condición en la sangre que es causada por las complicaciones de cosas. Eso es así, dice el Señor. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. 70. Ahora, pregúntele a la mujer si eso fue correcto. Yo no sé lo que dije. La única cosa que yo... Ese no fui yo. Ese fue él. Yo no sé nada al respecto. Ese fue él. Bueno, ustedes dicen, la única manera que yo supiera es por medio de estas cintas. Pero ahora ustedes dicen, bueno, quizás usted adivinó. Esperen un momento. Nos daremos cuenta de eso. Nos daremos cuenta. Solo deténgase un momento. Yo le quiero preguntar algo. Solo quédese ahí un momento. Usted es una fina persona. Usted es una cristiana. Sí. Yo oigo algo hace ruido. Es una tienda de oxígeno. Algo tocante a una tienda de oxígeno. Sí. Y yo. Y un hombre, su esposo. Él quería venir aquí arriba. La mujer dice sí. Pero él únicamente, ustedes únicamente tenían una tarjeta de oración. La mujer dice, correcto. Ustedes no sabían quién debía tomarla, usted o él. Así que usted subió y usted misma. Ahora, él también va a ser sanado. Ustedes dos y usted está correcto. Ahora, eso sucedió justo en los últimos cuántos minutos. Aquí está otra cosa, para que ustedes sepan. Si usted, ¿cree usted que yo soy su profeta? La mujer dice sí. ¿O su siervo? Sí. No hay una sombra de duda. No. Usted sabe que algo está alrededor de usted. ¿No es así? Usted sabe que algo está ungiendo aquí. Sí. Verdaderamente dulce y humilde. Sí. Correcto. Usted no es de aquí, no. Usted viene de muy lejos de aquí, sí. Usted es de Canadá, sí. Ontario,
Sí. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Sí. Si yo le digo quién es usted por medio del Espíritu Santo, ¿le ayudará a usted, señora Budner? Correcto. Regrésese y sea saludable. Jesucristo la sana y la hace saludable. Amén. 72. ¿Creen ustedes en el Señor Jesús? La congregación dice amén. Tengan fe en Dios. Todo terminó, hermano. Solo créalo ahora. Somos extraños uno del otro. Ahora, eso debería concluirlo para todo el grupo de ustedes. ¿Confirma eso que estoy predicando la verdad? La congregación dice amén. ¿Cómo me permitiría Dios decir algo incorrecto y pararme con mi mero mensaje? Estas cosas son únicamente para indicar una divina vindicación, que mi teología está correcta, ¿ve? Eso es exactamente correcto. La palabra del Señor vino a los profetas. ¿Cree usted eso con todo su corazón? Yo no la conozco. Jesús la conoce. Usted es una persona muy fina y usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por alguien más. Es su hija. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Está en su columna. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, ¿creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. 72. Ahora, recuerden que eso casi me mata. Ustedes no se dan cuenta que le hace eso a uno. Un momento. Ella es una persona amable. Hablémosle otra vez. Ahora, lo que fue, yo no sé, solo veamos otra vez. Solo esté orando, ¿ve? Solo esté pidiendo. Lo que sea que le dije a usted estaba correcto. La mujer dice sí, fue correcto, sí. Yo veo que es una muchacha con algo en su espalda, problemas de la columna, correcto. ¿Y usted? ¿Hay alguien más? Yo veo a un hombre aparecer, sí, un hombre que está sombreado de muerte. La mujer dice, sí, es un hombre por quien usted está orando que tiene cáncer. Sí, correcto. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Sí, yo. Si yo le dijera, ¿le ayudaría usted? Muy bien, señora Glasgow. Váyase a casa y sea saludable. Jesucristo la hace saludable, ¿ve? Crea y váyase usted. Tenga fe en Dios, sí. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje No temáis. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 73 al 83 y concluimos con este glorioso mensaje. Y hermanos, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, este hermoso compañerismo. Continuamos con este precioso mensaje. No temáis del año 60-0609 para terminar. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Tengan fe en Dios. ¿Creen usted? Somos desconocidos uno del otro. Si yo no le dijera nada a usted y solo pasara y pusiera mano sobre usted, usted sabe que algo aquí, yo quisiera que sea quien está tomando fotografías, por favor, no tome más, ¿ve? El Espíritu Santo es una luz, yo lo estoy observando aquí, y veo ese destello luminoso de la cámara, y yo no puedo captarlo, ¿ve usted? Yo no puedo captar el Espíritu, se va de mí. Muy bien. Ahora, eso es lo perdí en ese momento. Ahora, solo un momento. Ahora, eso está la paciente. Está la paciente. Usted es la paciente. Muy bien. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá usted que soy su siervo? Venas varicosas. ¿Cree usted que él puede sanarla? La mujer dice, sí. Usted tiene algo más de lo cual está muy preocupada, ¿correcto? Si yo le dijera a usted lo que es por medio del Espíritu Santo, ¿creerá usted que es Cristo parado aquí haciendo eso? Sí lo creerá usted. Párrafo 74. Ahora, algo sucedió en la audiencia en este momento. Hay una persona diferente que apareció aquí. ¿Ve? Alguien creyó allí mucho justo en ese momento.
¿por qué está llorando usted, señora? ¿Fue usted? Muy bien. ¿Cree usted que ese problema del intestino le va a dejar ahora? La mujer dice, sí, yo creo. Es un tumor, correcto. Yo no la conozco a usted. ¿Cree usted con todo su corazón? Dios la bendiga. Hay una señora sentada al lado de usted que también está creyendo con todo su corazón. Sí, yo no la conozco a usted, señora, pero usted conoce a Dios. Y usted la creerá, y usted le creerá a él. Si yo puedo decirle a usted cuál es su problema, ¿me creerá usted? Usted está sufriendo de un problema del corazón, ¿correcto? Es un hoyo en su corazón. Usted acaba de venir de un hospital. Usted es de Milltown. ¿Cree usted que Dios la conoce a usted? ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Y váyase a casa y sea saludable. Párrafo 75. Tengan fe en Dios, ¿creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Qué tocó ella? ¿Ven cómo esa fe atrajo de allí mismo de la audiencia? Es su fe la que lo hace. Yo nunca he visto esas cosas, esas personas. Ahora, tengan fe ustedes allá. Yo quiero preguntarles algo. ¿Qué tocó ella? Ella no puede tocarme. Ella está a 30 pies de mí, o 40, 9 metros o 2, respectivamente. Pero, ¿qué tocó ella? Ella estaba creyendo con todo su corazón y orando, y ella tocó el sumo sacerdote. Yo no soy el sumo sacerdote, él es, pero él no tiene labios sino los míos y los de ustedes. Él únicamente tiene manos mientras puede usar las mías y las de ustedes. Solo crean ustedes allá la misma cosa de esa manera. Párrafo 76. Veamos, ¿era este el paciente? ¿Ya le ha dicho él a usted cuál era su problema? ¿Cree usted? Si él no le ha dicho, muy bien. Sí, venas varicosas. Y usted tiene un tumor en su pecho. ¿Cree usted? Correcto. ¿Cree usted con todo su corazón? Ahora, váyase a casa y sea saludable. Jesucristo la hace saludable. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Todos? La congregación dice amén. Tengan fe ahora, no duden. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno del otro. Hasta donde yo sé, es correcto eso. Muy bien. Párrafo 77. Esa damita sentada allí, mirándome, orando por su esposo, él está en Canadá. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Tiene diabetes y problema del pulmón. Crea con todo su corazón ahora. Tenga fe en Dios. ¿Crean ustedes en Dios? La congregación dice amén. Oh Dios, gran Jehová, ¿cómo pueden ustedes dudar? Yo reto la fe de ustedes en el nombre de Cristo a que crean que yo les he dicho la verdad. ¿Cree usted que Dios puede decirme su problema? La mujer dice, sí. La audiencia simplemente continúa. Hay algo con que continúa moviéndose, sean reverentes, estén quietos, muy quietos. Hay gente que está orando, continúa viniendo de este lado. Hay mucha fe en el edificio esta noche. Si ustedes solo continúan creyendo, párrafo 78. Veamos, esta es la paciente. Yo no estoy fuera de sí. Yo solo estoy. No hay necesidad de tratar de explicarlo. Uno no puede, ¿ven? No hay manera de tratar de explicarlo. Ustedes sencillamente tienen que creerlo. Uno no puede explicar a Dios. Uno conoce a Dios por medio de fe. Oh, qué hermoso, amén. Oh, son algunas clases de crisis que usted está teniendo. Epilepsia. Yo quiero decirle algo que sucedió cuando usted era una niñita. Usted se cayó y le causó eso. Cuando usted era una niñita, le ha estado molestando por mucho tiempo. ¿Cree usted que Dios la sanará? Usted no es de aquí. Usted es del sur. De Mississippi, Hasselwood, Mississippi. La mujer dice, correcto,
¿Cree usted que Dios, si yo le dijera quién es usted, le ayudaría? Señorita Sally, ahora váyase a casa y sea saludable. Jesucristo la hace saludable, si puede creer. Todas las cosas son posibles, solo tengan fe en Dios. Párrafo 79 ahora. Somos desconocidos uno del otro, Señor. Dios nos conoce a ambos. Ahora, si el Señor Jesús todavía permanece, Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él le concederá a usted, sabrá que tocante, todo tocante a usted. Yo no sé. Él sí sabe. ¿Creen todos ustedes eso? Allá ahora. La congregación dice amén. Yo no conozco al hombre. Usted es de muy lejos de aquí. Usted ha venido a la reunión de alguna otra parte. Virginia, tengan fe. Usted quiere liberación de algo. Ustedes quieren liberación de algo. Eso es correcto. No es así. De fumar cigarrillos. A propósito, un ministro debería apartarse de eso. Usted quiere liberación. Usted sabe que está mal. Señor Sondragas, reverendo señor Sondragas de Virginia. Ese es su nombre. Venga aquí. ¿Cree usted que soy profeta de Dios? El hermano dice, sí, yo ciertamente. Deme su mano. Yo echo fuera esas cosas malas de usted como un hijo de Dios. Que lo deje a usted y nunca regrese otra vez. Váyase en su camino creyendo ahora y nunca fume otro el resto de su vida. Amén. Párrafo 80. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted que su espalda sanó mientras usted estaba sentado allí? ¿Que su espalda sanó mientras usted estaba sentado allí? ¿Lo cree usted? Entonces váyase regocijándose y diciendo, gracias, Señor. Esa damita tenía levantada su mano allí. Justo en ese momento, usted tiene algo en su mente. ¿No es así, señora? Usted está orando por su hijo. De allí es donde proviene. Tengan fe. Si usted lo cree con todo su corazón, Dios le dará el deseo de su corazón. Mire, ¿cree usted que si yo no le dijera una sola cosa a usted, lo creería? ¿Creería usted que está sanado? Usted lo está. Dios lo bendiga. Solo siga su camino. Que si yo no le dijera nada a usted, solo pusiera manos sobre usted, esa es la cosa principal para usted. ¿No es así? Venga aquí, en el nombre de Jesucristo, sea sanado. Amén. Así es de sencillo. Párrafo 81. Una señora sentada justo detrás de allí, una mujercita de cabello negro con un saco que se mira blanco, mirando a la señora sentada al lado de ella, con artritis allí. ¿Cree usted con todo su corazón? Dios la hará saludable. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Entonces usted le puede obtener. Correcto, señora. Usted que levantó su mano allí, eso es, póngase de pie. Eso es, póngase de pie. Solo allí lo tiene usted. Váyase a casa y sea sanada. Jesucristo la hace saludable. Usted también, hermana. Crea con todo su corazón, váyase y que el Señor Jesús la haga saludable. Párrafo 82. Muy bien, venga, eres muy joven para eso. ¿Cree usted que esa condición de anemia la dejará y estará bien? Dios le puede dar a usted una transfusión del Calvario para eso. ¿Cree usted eso? Váyase y usted pueda recibirla en el nombre de Jesucristo. Crea ahora con todo su corazón. ¿Problema del corazón, del estómago o qué cosa? ¿Cree usted que Dios la hará saludable? La mujer dice amén. Váyase y crea con todo su corazón y sea saludable. ¿Cuántos allá creen con todo su corazón ahora? ¿Cuántos están en condición para creer que Dios la hará saludable? ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? ¿Están ustedes listos para recibir su sanidad? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo? Yo quiero ver sus manos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo con todo su corazón? Con todo lo que está en ustedes. Párrafo 83. Ahora, yo voy a restar a red. Para terminar, párrafo 83. Ahora, yo voy a retar su fe en estos momentos para hacer algo.
¿Qué piensan ustedes? ¿Ven todos los, ustedes que el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que eso es exactamente lo mismo? El mismo sermón que prediqué en esta noche de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen adentro y afuera? Levanten sus manos. Todos los que acepten a Jesús como su sanador, ahorita. A mí no me importa que esté mal en ustedes. ¿Cuán tullidos ustedes estén? Nada en lo absoluto. Si ustedes aceptan a Jesús como su sanador, pónganse de pie y levanten sus manos y empiecen a alabarlo. Él por sanarlos a ustedes y a ustedes. Pueden obtener su sanidad ahorita. Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo echo fuera este espíritu malo, echo fuera los poderes del diablo y que ellos se vayan a casa y sean saludables en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Es verdaderamente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. De esa manera hemos concluido con este mensaje titulado No temáis. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1960. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, de inmediato vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula El Rey Rechazado. Servicio también realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje y damos la cordial bienvenida a este compañerismo a nuestra hermana Olga. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. No le escuchamos, hermana Olga. Dios le bendiga. Confirme, hermana Olga. Negativo su señal, está abierto su audio, pero no le escuchamos. Mil disculpas, mis amados hermanos, mientras arregla su señal, continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios te bendiga, continúe en los párrafos 1 al 10, por favor. Dios le bendiga, hermano. Hermanas, vamos a continuar con el nuevo mensaje, El Rey Rechazado, párrafo 1. Yo llegué solo un poquito temprano esta noche y oí que el hermano Sullivan me había levantado una ofrenda de amor para mí. Ahora ciertamente sí aprecio eso con todo mi corazón, amigos. Si ustedes no lo hubieran hecho, hubiera sido lo mismo. Me da igual. Yo he estado en el ministerio como unos 31 años. Y yo nunca he levantado todavía una ofrenda para mí o para nadie más. Yo nunca he levantado una y la gente me ha dado ofrendas. Y a dónde va esa ofrenda, va directamente a la fundación del tabernáculo. Y de allí se emplea para viajes y ultramar y para las causas del reino de Dios. Me dan un salario, recibo $100 a la semana. Eso es lo que yo recibo y no tengo ningún. Yo pensé que alguien allá, hermano, pudiera. Yo estaba tratando de tenerlo para que la grabadora tiene más vendajes que los que tiene un doctor en su oficina. ¿No es así? Gracias, hermano. Si no hace un cortocircuito allá, ¿qué aquí? 2. Así que, por lo tanto, lo mejor que pueda, con todo lo que está en mí, yo me aseguraré que todo centavo de ellos se emplee para el reino de Dios, con todo lo que está en mí, porque es una porción de su sustento.
y yo sé que no hay millonario entre nosotros, y ustedes necesitan cada centavo que ustedes pueden seguir, conseguir. A esta cosa se le aflojó el micrófono, ¿no es así? Y déjenme decirles, voy a reclinar mi Biblia contra él. ¿Qué tal si así? Muy bien, eso quizás lo detenga por un ratito. Se lo arreglaré a usted, hermano. Tenemos algo aquí. Eso es. ¿Qué tal así? Un pequeño refuerzo. Algunas veces todos necesitamos eso, ser reforzados con algo. Como ustedes saben, algo que nos dé fuerza o que nos renueve el entusiasmo. Como ustedes saben, así que yo sí lo aprecio y haré todo lo que pueda para asegurar que se utilice para el reino de Dios. Párrafo 3. Ahora, hermanos, aquí hay más ventajas. Ahora, hermano, verdaderamente que vamos a arreglar este micrófono aquí, ¿no es así? Es un hombre importante. Ante el corchete alguien dice, debe ser uno de los técnicos. Debe ser, de seguro debe ser. Yo estaba provocando un cortocircuito, seguro que sí. Yo puse libros sobre un micrófono o dos aquí. Estamos robándole a uno para pagar el otro. Muchísimas gracias, hermano. Estoy seguro que el que estaba conectado a este micrófono allá abajo apreciaría eso. Párrafo 4. Hoy ha sido un gran día para mí. Nosotros hemos tenido mucho y yo tengo unos cuantos anuncios aquí para que quiero hacer. Aquí quiero hacer. La primera cosa es que todos ustedes están invitados para mañana el desayuno del compañerismo de los hombres de cristianos de negocio. Nosotros siempre tenemos unos grandiosos momentos en esta reunión. Eso se va a llevar a cabo en el Hotel Manchester. Creo que en el salón de baile. Y los boletos están de venta. Ustedes pueden ver al hermano Carlson o a mi secretario de campaña, al hermano Mercer o al hermano Goat. Aquí mismo, ellos tienen los boletos para el desayuno. Y si ustedes no logran verlo, vayan allá. Habrá alguien allá para darle un boleto en la mañana. ¿Qué dice usted? El hermano Rockwell también los tiene. ¿Los tiene alguien más que usted sepa? Eso es. Pero si no lo logran verlos, habrá alguien allá en la mañana en el vestíbulo para que ustedes obtengan un boleto. Y si es la voluntad del Señor, yo predicaré en la mañana en ese compañerismo. Párrafo 5. Me gusta el compañerismo de los hombres cristianos de negocio, porque separa por lo que yo creo un compañerismo interdenominacional y ellos patrocinan muchas de mis reuniones por todo el mundo, porque de esa manera yo consigo que todas las iglesias patrocinen, debido a que su compañerismo, sus hombres, sus que son de su iglesia, los hombres de negocios que están en sus iglesias, se unen a esta organización. Entonces, algunas veces tienen que recibirme, ya sea que me quieran o no. Ellos simplemente tienen que aceptarme de todas maneras, debido a que sus hermanos están allí. Párrafo 6. Pero la mayoría de las veces les doy la gracia a Dios que aún ministro e iglesias quienes creen diferente, algunas personas que ni siquiera creen en la experiencia de Pentecostés vienen y ayudan a patrocinar la reunión de todas maneras. Yo he sido patrocinado por los bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos de diferentes clases allá en México. Yo pienso que fue totalmente patrocinado por los bautistas allá en la Ciudad de México. Y luego en muchos de los lugares fueron los luteranos. En Suiza ahorita, creo que es en Noruega, la iglesia luterana quiere patrocinar una completa campaña a escala nacional. Allá en Puerto Rico, uno de los del grupo de Billy Granja lo patrocinó a él. El que fue su intérprete vino a la reunión y el Señor hizo unas grandes cosas. Solo estuve allí dos noches y ahora ellos tienen preparada toda la asociación ministerial de la isla para una reunión de toda la isla. Párrafo 7. Cuando yo partí esa mañana, estaba el hombre que era el administrador de ese gran aeropuerto allá, vino y me abrazó y empezó a llorar, un hombre de poca estatura. Él dijo, hermano Branham, cuando usted estuvo aquí hace como un año, por una o dos noches, dijo, yo estaba sentado muy atrás en la audiencia.
Y usted me nombró por mi nombre y me dijo que yo había tenido migraña por muchos años. Y dijo usted, así dice el Señor, en esta noche se terminaron. Dijo, yo nunca he tenido otra desde entonces. Y él era el encargado de ese aeropuerto, algún gran oficial allí. Yo no diría que era el administrador de allí. Él era uno de los hombres principales allí. Párrafo 8. En las entrevistas esta mañana, el Señor nos dio muchas visiones. Yo tuve ciertamente tuve un grupo esta mañana. Las mañanas las usamos para entrevistas, para tomar los casos que no. Solo las emergencias y cosas como esas, en las que ellos tienen que recibir algo del Señor, una palabra del Señor. Y así que entonces el Señor ha sido bastante bueno con nosotros en esas cosas. Y un hombre me estaba diciendo, yo no recuerdo el caso y no lo sabría menos que regresara a oír la cinta, que alguien de allá del sur, creo que de Abraham o alguna parte, la exactitud del Espíritu Santo, diciéndole a la señora quién era ella, cuál era su nombre, qué había hecho ella, cómo ella se había lastimado siendo una niñita. Le dijo la ciudad de donde era ella y todo al respecto. Y cuando se llegó a Atacán, que es su nombre, él la llamó señorita. Y ella era una mujer de mediana edad, pero ella nunca había sido casada. Eso es solo la exactitud del Espíritu Santo, como él hace eso. Párrafo 9. Entonces esta mañana en las entrevistas hubo, me supongo que ellos están aquí, es un par de misioneros que estuvieron en alguna parte en una reunión. Yo no escribí sus nombres aquí, pero ellos estuvieron en la entrevista esta mañana y dijeron que hace tiempo estuvieron en una de las reuniones y la señora estaba sufriendo tremendamente de algo y también su esposo, y dijo que él le dijo quién era y de lo que estaba sufriendo. Le dijo a su esposo lo que estaba mal en él y todo tocante a las cosas que ellos habían hecho en la vida y en donde estaba el llamamiento de ellos, y que ellos iban a ministrar a gente que usaba pequeñas gorras en sus cabezas, lo cual eran judíos, y ellos se iban a ir a ultramar y todo lo que iba a suceder. Y ella dijo todo exactamente de la manera que se dijo, fue correcto. Y dijo que entonces al regresar, ella se enfermó y dijo que ella, los doctores querían operarla debido a una clase de ataque en la vesícula o algo. Y ellos querían operarla inmediatamente, pero ella regresó para acá. Si tengo la historia correcta. Y dijo que ella oró, oh Señor, yo voy allá. Ella obtuvo una de las revistas en donde la reunión se iba a llevar a cabo. Y ella dijo, Señor, la última vez que estuve allá me tocó la tarjeta número 3. Por favor, Señor, permítame tener otra vez la tarjeta número 3, párrafo 10. Y dijo, y parecía que el Espíritu le decía a ella, ella era cristiana, creo que en tiempo pasado era una luterana y enfermera de un hospital. Y dijo que el Señor le dijo, tú tendrás la tarjeta número 3. Dijo que esa noche cuando mi hijo llegó para repartir las tarjetas, para así estar doblemente seguro cuando los llamamos en las reuniones, que nadie sepa, Billy tiene que pararse delante de la multitud y tomar las tarjetas y mezclarlas todas juntas para que la gente sepa. Luego otra cosa, nadie sabe en dónde vamos a empezar la fila de oración. Yo llego y en donde el Espíritu Santo me guía, yo empiezo desde allí. Así que dijo que él se paró, mezcló juntas todas las tarjetas y se bajó. Ella dijo, yo quiero una. Él se la dio y siguió adelante. Ella la miró, era la 98, creo yo, o 97, creo yo. Sí, 97 creo que era. Y ella dijo, oh, Señor, tú me prometiste la número 3 y ahora tú me das 97 o algo, 97, 98, 97, creo que era. Dijo, tú me diste la 97 y dijo, mira, tú me prometiste la número 3. Y dijo, ella que empezó a llorar y no sabía qué hacer, dijo, nunca seré llamada con la 97. En la ocasión en la que ella estuvo, yo había empezado en la número 1. Ella dijo que esa noche parado en la plataforma, yo miré hacia la audiencia muy fijamente y dije, voy a empezar en esta noche de la número 100 y llamaré en orden.
regresivo. Ella fue la número 3. Está esta señora en el edificio, Wayne. Oh, aquí está, ella está enfrente de mí. Oh, el Señor la bendijo, el Señor la bendiga, hermana. El Espíritu Santo siempre está correcto, ¿no es así? Correcto. El Señor la bendiga. Bueno, eso está bien. ¿Ven ustedes? Cuando el Espíritu les promete algo, si es el Espíritu Santo, ustedes lo obtendrán. Exactamente como Él dijo. No importa lo que suceda, ustedes lo obtendrán. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Hemos iniciado un nuevo mensaje recordando El Rey Rechazado, mensaje realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Confirme, ahora sí, hermana Olga, Dios le bendiga. Puede continuar en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿sí me escuchan? Amén, hermana, ahora sí le escuchamos. Prosiga, Dios le bendiga. Amén. Estamos en el mensaje del Rey Rechazado del 600610, de párrafo 11, dice así. Ahora, a esta convención, al hermano Sullivan, el hermano Bosse, al hermano Winston, y a todos los ministros y a todo el pueblo, les quiero dar las gracias por su fina cooperación de para mí, una de las convenciones más sobresalientes que yo alguna vez haya predicado en toda mi vida ha sido esta. Yo he tenido más libertad para hablar con libertad, sin ninguna atadura. Sencillamente me sentí exactamente en casa, como si estuviera parado en el púlpito, en el tabernáculo, en mi propia iglesia. Y yo me sentí mejor y en esta convención que lo que me he sentido en otras. Y yo de lo que me puedo recordar ha sido una de las que nunca me olvidaré. El Señor los bendiga a ustedes por sus oraciones y cooperaciones, y yo ciertamente lo aprecio. Es mi esperando con anticipación estar con ustedes otra vez en el próximo año, si el Señor provee otra vez en donde sea que se lleve a cabo. Yo no sé, el Señor proveerá eso, y yo quiero decir que ciertamente aprecio esto. Y aprecio esta convención porque ahora yo he sido acusado de estar en contra de las iglesias, de las iglesias denominacionales, pero eso es incorrecto. Yo no estoy en contra de nada más, sino del pecado. ¿Ven? Yo sencillamente, yo no estoy en contra de ninguna denominación o de ninguna persona. Yo soy tan metodista como lo soy, bautista, pentecostal y cualquier otra cosa. Yo soy su hermano. Yo sencillamente me da igual. Párrafo 12. Ahora algunas veces yo reprendo duro sobre la denominación. Es debido a su actitud egoísta cuando ellas mismas se meten en una conchita y dice, nosotros lo tenemos. Ninguno del resto de ustedes pueden tenerlo. Ustedes no pueden organizar Pentecostés. Y cuando tratamos de hacer una organización del Pentecostés, desagradamos a Dios. Nos llamamos a nosotros mismos la organización pentecostal de esto. La pentecostal de eso, pero eso es incorrecto. Pentecostés es una experiencia y no es una organización. Y así que, pero algunas veces grupos diferentes para hacer sus grupos grandes, y es solamente una expresión mundana, pero en cada grupo con el que ha estado en mi vida,
yo he encontrado hombres y mujeres genuinos, llenos con el Espíritu Santo, sí, Señor, de todas ellos, de todos ellos. Párrafo 13, y que esta convención siempre sostenga su norma de ser independiente, para que así ustedes, todos los grupos puedan juntarse, los pentecostales libres y los bautistas libres, los metodistas libres y los unitarios, los de dos dioses, los trinitarios y todo el resto de ellos, y cabalgando sobre un camello de una sola joroba, un camello de dos jorobas o un camello de tres jorobas, sobre la que ustedes quieran cabalgar. Vengan. Párrafo 14. Como ustedes saben, Jacob excavó un pozo y los filisteos lo corrieron de él, y él lo llamó, entre paréntesis, creo yo, malicia. Vamos a decirlo así. Yo no recuerdo exactamente cuál era. Él excavó otro pozo y los filisteos lo corrieron de él y él lo llamó rencilla. Y Jacob excavó otro pozo y él lo llamó. Hay lugar para todos. Ese es el pozo. Ese es el de los independientes, en donde hay lugar para todos. Todos el que quiera, cualquier iglesia, cualquier credo, cualquier denominación. Nosotros estamos aquí para representar la bendición de Pentecostés que viene a los metodistas, bautistas, católicos, judíos, lo que ustedes sean. Viene a amarillos, negros, blancos, cobrizos, a todas las razas y todos los credos. Y todas las personas en cualquier tiempo que ustedes estén listos para ella. Que siempre permanezcan de esa manera, es mi oración. Párrafo 15. Ahora, no se olvide, en esta noche finaliza la convención y los hermanos se irán a casa. Muchos de ellos, me supongo, ahora. Yo no sabía que iba a estar orando por los enfermos en la noche. Así que yo pensé que lo extendería dos noches más para así orar por los enfermos que vinieron a la convención. Pero me fijé en una pequeña circular allí que encontré en la ventana de una estación de gasolina, que decía, oraciones por los enfermos cada noche. Yo encontré eso ayer, cuando el hermano José y yo íbamos pasando por allí. Así que entonces anoche empezamos a orar por los enfermos. Yo no sabía que yo iba a estar orando por los enfermos. Así que entonces, si ustedes están aquí, y no están en ninguna prisa de llegar a casa, ciertamente son bienvenidos a quedarse con nosotros para el sábado en la noche y el domingo en la tarde. Párrafo 16. Vamos a terminar el domingo en la tarde porque no queremos retener a la gente de sus iglesias el domingo en la noche a su denominación y a la iglesia de su propia elección. Ese es su deber, el de estar en su puesto del deber, entre paréntesis, exactamente, por su pastor y sostenerlo como un hombre de Dios. Si él todavía no ve la luz, no se enoje con él, ámele, ahora por él. Esa es la cosa que se debe hacer para meterlo a ella, correcto. Si usted está
en una iglesia que no cree en la bendición de Pentecostés. Eso no lo daña. Usted siga adelante y continúe. Usted recibe la bendición de Pentecostés. Luego le dice a su pastor, tocante a ella, y le dice cuán dulce es y cuando menos piense usted, él estará como el hermano Kuji. La otra noche, el predicador metodista, cuando él recibió el Espíritu Santo, él tuvo que ir a hablarle a su hermano y a su cuñada y a todos ellos. Y ellos recibieron el Espíritu Santo así, que de esa manera es. ¿Ven? Párrafo 17. Nunca queremos apartar a nadie de una iglesia. No queremos decir que todas estas iglesias se unen a esta otra iglesia. Eso no es. Quédese en donde usted esté. Eso está bien. Mientras ellos lo reciben a usted y usted tenga la bendición, usted quédese allí. Allí mismo donde está. Pero trate de tener compañerismo uno con el otro. Eso es lo que es. Es un compañerismo de hermanos. Hermanos. El estar en compañerismo, yo creo que todos creen en eso. ¿No lo creen? La congregación dice amén. Seguro, eso está bien. Párrafo 18. Ahora yo iba a anunciar sobre lo que iba a hablar mañana en la mañana, pero más tarde, más vale que lo deje en paz, porque yo digo que voy a hablar sobre algo y luego llego allí y tomo algo más. ¿Ve? Si yo pudiera predicar como lo hago cuando estoy cortando mi césped o estoy en un viaje de cacería en alguna parte, me subo en las montañas y ando arriba en las montañas y me paro allá arriba y miro a lo lejos y siento esa brisa en las alturas, en las montañas, y oigo el coyote aullar. ¡Qué cosa! Si yo pudiera predicar como puedo allá, me siento en una roca y me bajo de esa roca y doy vueltas alrededor del árbol y predico y sigo. Si yo pudiera predicar de esa manera aquí, sería un buen predicador, creo yo. Párrafo 19. Cuando salgo al patio para cortar el césped, algunas veces simplemente tengo que detenerme. Para mí, cortadora de césped, y entrar al garaje y decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero actuar así allá afuera en el patio. La gente va a pensar que perdí mi mente, pero luego cuando me subo aquí me olvido tocante a todo eso, tocante a lo que yo estaba pensando, lo que lo ven ustedes, y entonces yo solo tengo que depender en él. Así que esa es la razón que algunas veces no puedo decir sobre lo que voy a hablar, pero el Señor me ayudará a hacer algo de cualquier manera. Ya, párrafo 20, ya terminando. Ahora abramos en esta noche, para el texto, si yo debería llamarlo así, en Primera de Samuel, el capítulo 7, mejor dicho, el capítulo 8. Empecemos en el versículo 4. Primera de Samuel, el capítulo 8. Y el
principiando en el versículo 4, leemos entonces: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyendo ahora a un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos preciosos. Amén. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21 y dice: si yo fuera a titular esto por unos cuantos momentos y luego vamos a llamar nuestras tarjetas para orar por los enfermos de donde nos quedamos anoche. Y luego mañana en la noche, mañana en la tarde, se repartirán las tarjetas de oración para que otra fila de oración mañana en la noche. Y el domingo a las 2, alguien dice 2:30. 2:30, entonces las tarjetas de oración serán repartidas a las 2, el domingo en la tarde, para el servicio del domingo en la tarde, para orar por los enfermos. Yo quiero titular este tema en esta noche, El Rey Rechazado, y quisiera que tuviéramos sillas para acomodar y o sentar de alguna manera a los que están parados por todo el edificio en esta noche. Pero trataré de apresurarme para que ustedes no tengan que estar parados mucho tiempo. Pero por favor, solo denme ustedes toda su atención por unos cuantos momentos. Párrafo 22. En los días de Samuel, el pueblo estaba en una situación muy similar a como ha estado en todas las edades. Ellos habían llegado a un lugar en el que querían ser como la otra gente. Y eso es sencillamente muy natural en la gente. La gente se quiere imitar una a la otra. Si usted sale y compra una cierta clase de ropa o un cierto automóvil, pinta sus escalones de un cierto color en su casa o sus escalones, los escalones de su Porsche, observe el vecino. Ellos sencillamente no pueden soportarlo. Ellos tienen que hacer lo mismo. Usted va a la iglesia y usa una cierta clase de sombrero que es un poco diferente. Y al domingo siguiente usted tendrá a muchas de sus hermanas con esa misma clase de sombrero, si pueden encontrarlo. De alguna manera u otra, ellos simplemente quieren actuar como el otro. Y eso es una cosa buena si es usada correctamente, si es usada de la manera correcta. 23. Ahora, pero este pueblo, en los días de Samuel, el profeta, ellos querían actuar como los filisteos, y los amalecitas, y los incrédulos. Y ellos, debido a que veían que su gente era un poco más elegante, y ellos eran una nación, un pueblo escogido, llamado a salir fuera, y ellos no debían actuar como el resto de la gente. El pueblo de Dios nunca debe actuar como el mundo, o parecerse al mundo, o tener algo que ver con el mundo. Ustedes son un pueblo separado, la iglesia, uno llamado a salir fuera, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, totalmente diferente y apartado en todas sus acciones y hábitos y maneras de las cosas del mundo. Ahora, que el Señor nos ayude mientras estudiamos. Párrafo 24. Ahora, este pueblo veía cómo estaban comportándose los filisteos, cómo los amalecitas y los otros estaban actuando. Y ellos fueron a Samuel y dijeron: queremos ser como ellos. Y es más, a menos igual como hoy día.
Solo deje que el mundo empiece una cierta moda o alguna novedad y uno se da cuenta que toda la gente, aún hasta muchos de los cristianos, quieren hacer esa misma cosa. Ellos quieren actuar igual a eso. Dejen que los muchachos empiecen a cortarse su cabello de una cierta manera y todos los muchachos lo quieren hacer. Y ellos han llegado a un punto ahora que dejan su cabello crecer muy abultado y parece que un pato o algo está sentado arriba de su cabeza. Y déjenme decirles, yo creo que yo, si yo fuera una mujer, una muchacha, y mi novio hiciera algo así, yo lo sentaría y la repararía. Y la raparía, perdón, su cabello. A mí me parecería que una mujer querría un hombre. Déjenme decirles, pudiera ser que la mujer sea tan masculina que ella quiere algo femenino. Pero eso ciertamente para mí se parece a una mujer. Ellos tienen ese gran peinado abultado, como un pato o un cuervo o algo sentado arriba de la cabeza de ellos, una cosa larga y amable saliendo atrás. Y yo nunca he visto una cosa tan ridícula en mi vida. Y yo he visto a algunos predicadores con ese peinado. ¿A dónde está llegando esta cosa? Después de un rato ellos tendrán a un pastor aquí. Si no vigilan lo que están haciendo. Bueno, esa es la verdad. 25, por último. Oh, la iglesia tiene que actuar exactamente como el mundo. Debe. Ahora, eso fue tajante. Y yo no lo quiero decir de esa manera. Ven ustedes. Pero yo solo estoy tratando de hacer un. Yo estoy tratando de clavar un clavo tan profundo que no se salga hasta que remache al otro lado. Si duele. Quizás yo retroceda solo un poquitito, pero tiene que estar remachado para hacer lo que agarre. ¿Es correcto eso, hermano Wood? Él es un contratista. Usted tiene que hacerlo de agarre, remachándolo. Y yo pienso que un hombre debería ser un hombre y una mujer debería ser una dama. Y yo pienso que un cristiano debería actuar como un cristiano y asociarse con cristianos. Y la iglesia del Dios viviente debería estar unida en un corazón y unánime y sin tener nada que ver con el mundo cuando se llega a sus maneras y hábitos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El Rey Rechazado, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, días 10 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 26 al 30. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, El Rey Rechazado, párrafo 26. Pero la encontramos hoy en día exactamente como estaba en ese entonces. Ellos vinieron a Samuel y dijeron, mira, tú te estás envejeciendo, tu cabello se está poniendo canoso. Y nosotros sencillamente no sabemos cuánto más tiempo tú vas a vivir. Y ahora queremos que tú nos des un rey exactamente como lo tienen los filisteos y como lo tiene todo el resto del mundo. Danos uno exactamente como ellos. Y eso desagradó a ese santo profeta de Dios. Cualquier profeta, si él es un profeta, él está a favor de la santidad y de la justicia y de las cosas de Dios. Y él no puede permanecer quieto. Él tiene que declararlo. Algunas veces le cuesta su vida, pero él lo declarará de todas maneras, porque Dios está en la persona. Y el pastor o el profeta que verdaderamente está a favor de Dios, sí lastima. Solo él no quiere lastimar a la gente. Él ama a la gente, pero él está tratando de salvarla. ¿Ven? Y bueno, esto como que molestó al buen anciano profeta, que ellos pensaran que él estaba muy anciano para continuar. Nos damos cuenta que él vivió después por muchos, muchos años, pero él era un siervo del Señor. Y haciendo eso, ellos rechazaron su verdadero rey, quien era Dios. Y eso desagradó al profeta. Y él no quería que ellos hicieran eso. 27. Ahora, Samuel, en nuestro mensaje, representa al Espíritu Santo. Amén. Ahora,
Samuel fue el portavoz de Dios. Y hoy en día el Espíritu Santo es el portavoz de Dios. Amén. Y hoy en día, en lugar de tener todos nuestros diferentes fandangos en la iglesia, Dios quiere que lo dejemos gobernar a él. No papas, obispos y supervisores generales y doctrinas y denominaciones y todo. Él envió el Espíritu Santo para gobernar a la iglesia. Amén. Pero nosotros, como la gente de antaño, nosotros decimos, bueno, permítenos ser como el resto de ellos. Ellos tienen una gran organización. Edifiquemos nuestro grupo, porque nosotros creemos esto. Ahora, el Espíritu Santo nunca hubiera permitido eso. No, Señor. El Espíritu Santo quiere que nosotros no tengamos ninguna cercas ni líneas divisorias. Él quiere que seamos uno en Él. Somos hijos, hermanos. Dios no separa a sus hijos y dice, yo le daré a este pan de maíz y frijoles y a este otro helado y pastel. Él no hace eso. No deja a este que se muera de hambre y al otro sí. Él los alimenta a todos en la misma mesa y el Espíritu Santo debería guiar a la iglesia. 28. Pero ellos no lo querían de esa manera. Ellos querían un rey. Ellos querían ser como el resto del mundo. Y cuando la iglesia pentecostal, el Espíritu Santo primero cayó hace como unos 50 y algo de años. Si ellos únicamente lo hubieran dejado solo y permitido que Dios añadiera diariamente a la iglesia los que serían salvos, hubiera sido como lo fue en la edad apostólica. Pero tuvimos que poner cercas. Tuvimos que ser como el resto de ellos. Tuvimos que, si la metodista es una denominación, nosotros debemos serlo. Y ahí vino alguien y dijo, Jesús viene en una nube blanca. No, Él viene en un caballo blanco. Muy bien, sencillamente nos separaremos. Yo me conseguiré un grupo y tú consíguete un grupo. Ahí lo tienen. ¿Qué importa eso? Él viene de todas maneras. Y no importa cómo Él venga. La cosa de eso es, ¿está usted listo para irse con Él cuando venga? Amén. Esa es la cosa principal. No importa cómo Él venga, en qué forma Él venga. Solo estemos listos para irnos. Pero ellos discutirán sobre pequeñeces y forman otra organización. Y de esa manera lo hace el mundo. 29. Y el buen anciano Samuel, él lo llevó al Señor. Y él dijo, Señor, ¿qué puedo hacer tocante a este asunto? El pueblo está determinado a que lo debe tener como los otros lo tienen. Y nosotros debemos, yo no sé qué hacer tocante a esto. Y el Señor dijo, ve y dale su rey, porque ellos no te están rechazando a ti, ellos me están rechazando a mí de ser el juez de ellos. ¿Ven? La gente no quiere que el Espíritu Santo los juzgue a ellos. No, no, ustedes no quieren eso. Ellos quieren que algún credo los juzgue, pero quieren que alguna iglesia los juzgue. Pero no quieren al Espíritu Santo. Párrafo 30. Y él dijo, ve y dales un rey. Así que ellos buscaron por todo el país. Y en la tribu de Benjamín, ellos encontraron a un hombre de nombre Cis, quien tenía un hijo llamado Saúl. Y ellos lo escogieron a él. Un hombre grande, bien parecido, intelectual, un gigante, cabeza y hombros por encima de cualquier otro hombre. Muy alto, intelectual, educado, inteligente, astuto, bien parecido. Bueno, eso era exactamente lo que ellos querían. Algo de lo que ellos pudieran presumir. Más o menos de esa manera es a lo que las iglesias están llegando. Ustedes quieren algunas grandes organizaciones, algunas grandes iglesias finas, más grande que la pequeña misión de allá. Esa es exactamente de la manera que es.
Y muchas veces ellos dejan la pequeña misión en donde el Espíritu Santo está, donde el Espíritu Santo está guiando para ir y unirse a aquella, para así decir, yo pertenezco a la primera iglesia. Y el mismo diablo, exactamente, el mismo engaño de la gente, la iglesia más grande, algo para presumir, algo grande. A la gente le gusta decir eso. A ellos les gusta llegar a un punto en donde ellos tienen el pastor más educado. Bueno, ellos tienen un pastor que tiene 4 títulos de la Universidad de Princeton o de alguna otra gran universidad. Él es tan inteligente y todo así, de esa manera. Él pudiera tener todos esos títulos, pero en los ojos de Dios, él ni siquiera pudiera hacer lo suficiente como para hacer un silbato para llamar cerdos. Eso es exactamente correcto. Todos estamos en el mismo nivel. Dios escoge a hombres y Él es nuestro Rey. Dios, el Espíritu Santo, fue enviado para gobernar a los creyentes de Pentecostés, creyentes del Espíritu Santo. El Rey Dios fue enviado para hacer eso. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje y el compañerismo. El Rey Rechazado, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 31 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Rey Rechazado. Párrafo 31. Ahora, ellos lo escogieron, y él era un hombre refinado, exactamente lo que ellos querían. Ese era el hombre. Ahora, antes que ellos lo ungieran rey, ellos lo hicieron capitán en jefe, solo para probarlo. Él fue una falla para empezar. No estaba en el programa de Dios, pero sin embargo, cuando ellos lo escogieron y finalmente lo iban a hacer rey, Samuel les dijo, él dijo, miren, háganlo. Pero primero, si ustedes escogen tener un rey y rechazar a Dios, ¿saben ustedes lo que va a suceder? Esto es. Él dijo, lo que va a suceder, él llamará a todos los hijos e hijas de ustedes para que sean sus siervos. Ustedes pagarán una décima de todo lo que ustedes tienen para alimentar a su ejército y sus buenos viñedos y todo su buen ganado. Se los quitará y todo. Y de esa manera será. Él tendrá que tener cargadores de armadura, él tendrá que tener soldados. Las hijas de ustedes serán cocineras y confiteras para alimentar a los soldados. Y de esa manera será. Todo eso es verdad, pero lo queremos a él de todas maneras. Lo queremos a él de todas maneras. 32. Entonces él los llamó a un lugar antes de ungir a Saúl como rey. Él dijo, yo quiero preguntarles algo. En otras palabras, permítame decirlo de esta manera. ¿No he estado con ustedes desde niño como un profeta? ¿Les he quitado alguna vez algo de su dinero? ¿Les he mendigado alguna vez a ustedes por alguna cosa? No. ¿Les he hablado alguna vez a ustedes en el nombre del Señor que no haya sucedido? No, eso es verdad, Samuel. Todo lo que tú has hecho ha sido del Señor. Bueno, entonces, ¿por qué no permiten que el Señor sea su rey? Nosotros sabemos que tú eres el profeta, sabemos que tú eres el siervo de Dios, sabemos que tú hablas la verdad y sabemos que tú estás correcto y que tú has sido la clase correcta de juez sobre nosotros y todo, por medio del Espíritu Santo. Pero todavía queremos al rey. 33. Hermano, cuando la gente fija su mente en algo, sencillamente lo hace de todas maneras. Casi no hay nada que uno pueda hacer. Tiene su mente resuelta. Lo va a hacer sin importar si está bien o mal. Bueno, uno puede pararse y predicar a la gente que está mal que sus mujeres se vistan inmoral, que los hombres y mujeres vayan a bailes. Esas cosas de rock and roll. Se irán de allí como una puerca a su revolcadero y un perro a su vómito. Eso es exactamente correcto. No hacen caso para nada, porque están determinados que lo van a hacer de todas maneras.
Ellos dicen que lo quieren de todas maneras. 34. Muy bien. Así que después que habían sido dadas todas las advertencias, luego finalmente ellos quisieron un rey de todas maneras. Así que Saúl fue ungido rey. La primera cosa que sucedió, el enemigo entró encubiertamente por un lado y le sacó el ojo derecho a muchos del pueblo de Dios. Ustedes conocen la historia. Se encuentra aquí en Samuel 8, 9 y 10. Le sacó el ojo derecho. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer en esta noche. Sacar el ojo derecho del pueblo de Dios. Si ustedes se fijan, fue el ojo derecho el que era espiritual. Si él les puede sacar la vista espiritual de su ojo para que ustedes vean las cosas naturales y no las cosas espirituales, él lo tiene derrotado allí mismo. Mientras ustedes puedan tener iglesias y grandes lugares y gente intelectual bien vestida y demás, mientras el ojo de ustedes mire así y no vea el lado espiritual, el enemigo los tiene bajo su control porque ustedes no saben a dónde van. Amén. 35. Hermano, escuchen. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua, de allá de las montañas, que mate el pecado, el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia otra vez, con el poder de Dios sobre la audiencia y la gente llena con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Y si eso sucediera, toda muralla de diferencia denominacional sería derrumbada. Los unitarios, los de dos dioses, los trinitarios, la iglesia de Dios, los santos peregrinos de Nazarenos, todos ellos unidos, estarían gritando y comiendo de la misma manzana. Bueno, ellos serían tan hermanables, hermanos y hermanas, que ni siquiera habría un solo pensamiento de ello. Pero ven, queremos moldearnos conforme a algo del mundo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Glorioso mensaje. Glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con el mensaje El Rey Rechazado. La lectura, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, 10 de junio del año 1960. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 36 al 40. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. El rey rechazado, el año 60-06-10, párrafo 36. Esa misma cosa entró en nuestra nación. Nuestra nación solía ser gobernada por la política realmente verdadera. Los cristianos iban juntos y oraban y salían unidos y trataban de gobernar nuestra nación. Ahora solo están tan carcomida como puede estar en todo, pervertido. Ellos me dicen que los comunistas están por todo el país, pensadores, libres, y toda esa clase de cosas de organizaciones levantándose. Y está en tal estado que no hay dónde pararlo. Y únicamente muestra una cosa, que el verdadero rey, el Hijo de Dios, viene para tomar control y reinar. Tan cierto como estamos en esta convención en esta noche. Párrafo 37. Oh, si la gente únicamente pudiera recordar que no importa cuánto tiempo uno se quede en la tierra, uno todavía tiene que encontrarse con Dios. Y acepten y hagan ustedes a Dios su rey, su supremo Señor. A mucha gente le gusta recibir a Jesús como su Salvador. O si yo no me quiero ir al infierno, así que yo lo acepto como mi Salvador. Pero usted no lo acepta como su Señor. Cuando él es Señor, él tiene el señorío. Él entra y lo gobierna y lo controla usted. Pero usted dice, Señor, tú puedes ser mi Salvador, pero no te entremetas en mi negocio privado. Mira, no te vayas a meter en todas esas cosas. Usted no quiere rendir su vida privada.
Usted no quiere rendirlo todo a Dios. Y eso es verdad, amigos. Y por lo que ustedes más quieran, cuando se vayan de esta convención, se vayan de esta reunión, váyanse a casa con una sola determinación, que ustedes van a buscar a Dios día y noche y vivir en su presencia y apartarse de las cosas del mundo. Párrafo 38. Oh, si ellos querían este rey, y cuando ellos estuvieron al rey, entonces el enemigo empezó a sacar los ojos del pueblo y entonces no podía ver a dónde iba. Esa es la primera cosa que el diablo hace cuando el pueblo agarra a un siervo de Dios. Él lo ciega al hecho que él está perdido. Esa es la primera cosa que el enemigo hizo cuando ellos agarraron a Sansón, otro juez. Ellos lo sacaron los ojos y no podía ver a dónde iba. Tan pronto como el enemigo de los filisteos gobernó sobre Israel, ellos le sacaron su ojo derecho para que no pudiera ver a dónde iba. Cuando el enemigo entra en una iglesia, él le saca sus ojos al hecho verdadero que el Espíritu Santo es el que enseñorea y gobierna a la iglesia. Toda la disciplina es traída por medio del Espíritu Santo. Amén. Oh, quisiera que pudieran decir las palabras que lo haría penetrar en el lugar correcto, ¿ven? Para que nunca se salieran remacharlas allí, donde Dios, remacharlas allí. Dios dio el Espíritu Santo para señorear y gobernar a la iglesia, al Espíritu Santo. Párrafo 39. Ahora, cuando eso sucedió, que ellos le sacaron su ojo derecho, ¿se fijaron ustedes esa cosita astuta que hizo Saúl? Oh, él era un engañoso, porque ¿qué hizo él? Él envió por todo el país pedazos de un buey que él había matado y dijo, que todo el pueblo me siga a mí y a Samuel. Oh, hermano, a mí y a Samuel. Ven, él incluyó a Samuel, usó la buena reputación de Samuel para engañar al pueblo tremendo. Y muchas veces hoy en día, y nuestros líderes hacen la misma cosa, ellos lo meten en nuestras iglesias. Ellos dicen, bueno, tal y tal, nuestro fundador, él creyó, él hizo esto. Sí, él era un buen hombre, pero hermano, algo ha sucedido desde entonces, ¿correcto? ¿Qué sucedió? Ustedes metodistas que solían quedarse bajo el poder de Dios, y toda la noche, cuando absurdo, Juan y Carlos estuvieron aquí en los Estados Unidos, ellos fueron llamados santos rodadores y fueron echados fuera de las iglesias establecidas, las grandes iglesias, se quedaban allí en los edificios de las escuelas y la gente, ellos predicaban bajo el poder de Dios al grado que la gente caía al piso y les arrojaban agua en su cara y los abanicaban, eso. Yo los vi hacerlo. Párrafo 40. Juan Wesley, predicando sanidad divina, en uno de sus libritos, un hombre de la iglesia anglicana soltó a una zorra y a los perros cazadores en medio de una congregación. Y Juan le apuntó con su dedo en la cara de ese hombre y dijo, no pasarán 3 días. Cuando tú me llamarás para que ore por ti. Y esa tarde el hombre murió con retorcijones en su estómago, llamando que fuera Juan a orar por él. Y hoy en día uno habla tocante a un servicio de sanidad entre la gente metodista. Un hombre metodista estaba escribiendo una tesis en un libro aquí hace tiempo, tocante a sanidad divina. Él dijo, únicamente hay una falta, que los metodistas le encuentran a usted, hermano Branham. Yo dije, ¿cuál es esa? Él dijo, una cosa, que casi todos los que van a su reunión son pentecostales. Yo dije, muy bien, lo cambiaremos, ustedes metodistas me patrocinarán, y yo iré donde ustedes, yo dije, ¿lo empezará usted en su ciudad? Bueno, él dijo, por supuesto, yo
Yo dije, eso es lo que yo pensé. ¿Ve? Exactamente, párrafo 41. Dios te enviará su mensaje a alguna parte. No regresará a mí. Hermana, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Rey Rechazado. Servicio realizado en Chectacua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 41 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Rey Rechazado del año 60-06-10, párrafo 41. Dios enviará su mensaje a alguna parte, no regresará a mí vacía. Cumplirá eso lo cual yo me he propuesto. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, pero ellos hacen referencia al pasado. Algún gran hombre, Moody o Wesley, o alguna gran persona como esa, de donde ellos salieron. Ahora, ese es el mismo truco que Saúl hizo. ¿Quién nos seguirá a Samuel y a mí? ¿Quién nos seguirá a Samuel y a mí? Así sea. Bueno, eso es solo un truco sutil que ellos tratan de jugar. 42. Pero Samuel todavía, él le había dicho al pueblo que no hiciera eso. Pero ellos lo hicieron de todas maneras, porque ellos querían hacerlo. Ellos dijeron que lo harían de todas maneras. Y yo acabo de mirar aquí en la escritura en donde ella dice que Samuel, en donde casi persuadió al pueblo que ellos estaban haciendo lo que era incorrecto. Pero ellos siguieron y quisieron hacerlo. Entonces, cuando ellos tuvieron estas cosas, sucedió. Entonces Saúl ganó esa victoria y él envió y les dijo a todos los hebreos lo que ellos deberían buscar, lo que los hebreos habían hecho. Y realmente no fue Saúl el que ganó la batalla, fue su hijo, Jonatán, el que ganó la batalla. 43. Entonces nos damos cuenta otra vez que cuando este hombre, Saúl, cuando menos pensó, él entonces se hizo grande, se envaneció. Seguro que sí. Nosotros edificamos esta gran cosa. Hicimos esto. Cuando él lo hizo, entonces él llegó a un punto que ya no quería más el consejo de Samuel. Él lo hizo de la manera que él quería hacerlo. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día. La gente ha llegado a un punto en el que ellos no la quieren hacer de la manera que Dios lo quiere hacer. Ellos lo quieren hacer de la manera que ellos lo quieren hacer. Ese es el problema hoy en día. Dios quiere sanidad divina entre su pueblo. El hombre importante dice, mira, espera un momento. Los días de los milagros han pasado. 44. Ahora, ¿qué causó a Saúl que hiciera eso? Cuando él llegó al punto que él tomó control del liderazgo del pueblo, en lugar de dejar al Espíritu Santo. Ahora, Samuel le dijo a él, él dijo, bueno, si ustedes obtienen su rey y todos ustedes viven bien, y guardan los mandamientos de Dios y hacen lo que el Señor dice y siguen al Espíritu Santo, Saúl será capaz de predicarnos algunos mensajes muy poderosos. Y él lo hizo. Ellos no tenían derecho de descreer a Samuel, porque Samuel siempre les profetizaba la verdad a ellos. Él les dijo lo que era la verdad, pero él le dijo, miren, si solo dejan que Saúl y todos ustedes siguen el liderazgo del Espíritu, que guarden los mandamientos del Señor, todo estará bien. 45. Si eso sucediera en esta noche en toda iglesia en los Estados Unidos, empezaría un avivamiento en esta nación. Déjenme decirles, las cantinas estarían en bancarrota. Sería una de las cosas más grandiosas que esta nación alguna vez haya conocido. Si todo predicador de todas las denominaciones solo siguiera el liderazgo del Espíritu Santo en lugar de algún credo de su denominación, lo que algún obispo dijo, alguien más dijo o alguien más lo dijo. Lo que alguien más dijo no tiene nada que ver con ello. Dios envió el Espíritu Santo y Él es nuestro guía, Él es nuestro líder. Pero cuando ellos ven al Espíritu Santo moverse, ellos se asustan de Él. No saben qué es. Es un desconocido para ellos porque no están enseñados en esa línea. Ellos están enseñados solo en una cierta cosa que la iglesia cree y continúa de esa manera y continúa por toda la vida llamándose ellos mismos cristianos.
y continúan con las cosas del mundo, y luego cuando se van a morir, ellos dicen, bueno, mi fe me salva. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Rey Rechazado, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Olga. Dios le bendiga en los párrafos 46 al 50. Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos con el mensaje El Rey Rechazado, del 6006, 10, párrafo 46. Yo le di, ¿me escucha, hermanito? Párrafo 46. Yo le dije a un hombre hace algún tiempo, yo dije, Señor, no lo condenó el Señor alguna vez por fumar, o él dijo no, y yo dije, yo mismo lo he visto a usted beber. Él dijo, pero mira esto, predicador, yo quiero decirte algo. Yo visité a otro hombre en el cuarto. Él dijo, mi fe me salva. Yo dije, pero Señor, permítame decirle a usted algo ahorita. La fe sin obras es muerta. Y yo dije, el Espíritu Santo no vive una vida de esa manera, ¿ven? Y yo dije, pueda que usted sea decepcionado. Yo dije, ahora la fe está bien, pero si las obras no siguen a la fe, entonces la fe no es buena. Párrafo 47. Y cuando usted muere, recuerde, no cambia su espíritu, únicamente cambia su lugar de morada. Y cual sea el tipo de espíritu que usted tenga dentro de usted, hace lugar y se irá. No, a ese lugar se irá. Y el pecado nunca puede entrar en el cielo. Así que si usted dice, bueno, yo confieso los míos cada noche, tenemos un libro de oración, y cuando vamos a la iglesia, nosotros confesamos todos nuestros pecados, y nada más se dan la vuelta y los vuelven a hacer otra vez, nada más se dan la vuelta y al día siguiente dicen, Dios, perdóname por beber, perdóname por cometer adulterio, perdóname por mentir, perdóname por robar. Nada más se dan la vuelta y hacen la misma cosa. Perdóname por emborracharme la semana pasada. Yo no quise beber tanto así. Nada más se dan la vuelta y beben otra vez. Bueno, eso no es. Eso muestra que algo no ha cambiado adentro. Usted está tratando de pintarlo de afuera, como blanquearlo con la cal. Pero lo que se necesita hacer es ponerlo en la sangre de Jesucristo y lavarlo blanco en lugar de blanquearlo con cal. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. Párrafo 48. Pero entonces, nos damos cuenta entonces que debido a que Saúl mismo se atrevió a Samuel, llegó un poquito tarde, un día para ofrecer las ofrendas quemadas, lo cual legalmente era el único que podía hacerlas bajo la inspiración de Dios. Saúl dijo, ¿por qué tenemos que esperar en él? Él mismo fue y la ofreció al mismo. Empezó a guiar al pueblo en lugar de permitir a Dios que guiara al pueblo. Allí es donde él hizo su error. Allí es donde toda la iglesia que alguna vez ha sido organizada
cometió su error, falta. Yo nunca he visto una organización. Yo he tomado la historia. Yo la he leído toda desde los padres de Preg, Nicea, y a José Po, y a todos los antiguos historiadores. Y nunca he visto una sola vez en la que una iglesia que llegó a un gran avivamiento espiritual y cayó y se apartó de él, que alguna vez se le levantará otra vez. Yo quiero que me muestren ustedes en dónde está Dios. Si ellos no siguen la luz, Dios lo pone arriba en el estante y permite que alguien, Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de esas piedras. Párrafo 49. Lutero fue la luz de su día, pero ellos tuvieron un grupo allí en esa iglesia luterana que torció las escrituras para hacerles encajar a su propia teología. Y cuando menos pensó, la iglesia luterana estaba sobre el estante. Al avivamiento se terminó. Dios levantó a los metodistas. Los metodistas salieron con santificación. Tuvieron un gran avivamiento abarcando al mundo. Uno de los más grandes que el mundo jamás haya tenido en los días de Juan Wesley, y un gran avivamiento abarcó el mundo para el tiempo que Juan y Carlos y Asbury y todos esos murieron. Tuvimos un grupo nuevo allá que empezó a pensar mucho respecto a, bueno, nosotros no deberíamos hacer esto. Una religión de la sangre y toda esa clase de cosas. Y cuando menos se pensó, ellos empezaron a meter toda clase de credos y cosas. Y ahora miren dónde está. Puedes puesta sobre el estante. Oh, sí. Y los pentecostales han hecho la mismísima cosa que aquellos hicieron. Exactamente, yendo en el camino de toda carne. Párrafo 50, ya terminando. Si ustedes quieren ser como el mundo, no sean como el mundo. Nosotros somos diferentes, los siervos de Dios son diferentes. Ellos son nacidos de nuevo, son nuevas criaturas en Cristo. Ustedes no tienen derecho de tomar las cosas del mundo y mezclarlas con el cristianismo. La túnica cristiana no está hecha de teología, hecha por la iglesia. La túnica cristiana está hecha del bautismo del Espíritu Santo, aleluya. Y nada menos que eso, y una vida que sigue ese bautismo del Espíritu Santo. Lo hace vivir bien. Hacer el bien, actuar bien, hablar bien, vivir bien, eso es verdad. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Más adelante tenemos un culto especial, entonces vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado El Rey Rechazado, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, nos despedimos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por habernos permitido unirnos de esta manera, Señor.
Daniel quiso ver estos tiempos, los profetas quisieron ver este tiempo, Señor. Daniel, incluso cuando la ciencia aumente, él miraba desde allá y este es el momento, este es el día, esta es la hora, este es el minuto, segundo, Padre, cuando estos medios tecnológicos nos hacen conectar para este glorioso compañerismo, Padre. Y también razón que dijiste en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que lo sirvan de común consentimiento. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has mandado a vivir, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio de continuar con este compañerismo contigo, Padre. Mensaje que ha rodeado por el mundo, Señor. Un mensaje que estuvo guardado, escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste a pequeñitos, a niños que quieran aprender, como fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, esta es la razón, este es el motivo, Padre amado, glorioso mensaje que nos ha dejado nuestro profeta gentil, oh Padre. Entonces, para cumplir nuestra siguiente promesa de Apocalipsis 10:8-11. Oh Padre amado, si hay un día más, regresaremos nuevamente para este compañerismo contigo, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre. Más adelante, Señor, tenemos un culto. Bendice también grandemente a todos los que estarán presentes, Señor, físicamente, oh Padre, los que estarán por estos medios también, Señor, para mantenernos con una sola unción, para que tu nombre sea glorificado, oh Padre amado. Gracias, Señor, te decimos en esta tarde y noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, Dios les bendiga, mis hermanas. Shalom, hermana Edith, hermana Rosalia, hermana Erika, hermana Margarita, hermana Olga. Dios le bendiga, bendiga a todos. Hermana Reina. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Dios me los bendiga a todititicos, a todititicos. Dios me los bendiga. Llegó la que se...